Bueno, amigos televidentes, nosotros aquí estamos, gracias a Dios, de nuevo llegando a la comodidad de su hogar, ¿verdad? Agradeciendo a todos nuestros amigos patrocinadores, ¿verdad? Venta de llantas de Don Omar, Repuesto La Esquina, el señor Roger Miranda. También agradecemos a Comercial Cruz, a Cooperativa Maciguito, a Panadería y Repostería Don Ramón, a Clínica Integral del doctor Donaldo Yatoro Luna. También estamos agradeciendo al Laboratorio Fargue y a todos esos amigos, ¿verdad?, que hacen posible que este programa pues llegue hasta la comunidad de su hogar, ¿verdad? Así que nosotros pues esta noche vamos a llevarle un programa, ¿verdad?, de importancia, ¿verdad?, en lo que es la economía de los hogares, de las fincas, donde tienen pues algunos recursos y que a lo mejor no se está aprovechando de lo mejor. Pero sí, en este momento pues nosotros vamos a llevarle con el ingeniero Olman Aragón, ¿verdad?, una bomba, ¿verdad?, que se encarga de llevar el agua hasta los lugares donde ustedes pretendan. Y después nos va a explicar, ¿verdad?, sobre este trabajo que se viene realizando. Y pues aquí nosotros lo tenemos, vamos a tratar, ¿verdad?, de superar las necesidades, ¿verdad?, de lo que son los amigos. Y vamos aquí a dejarle al ingeniero Olman Aragón, quien le agradecemos, ¿verdad?, por su trabajo y además pues por su disposición, ¿verdad?, que los campesinos, que la gente de escasos recursos pues cuenten con una tecnología apropiada sin contar con el servicio de energía o paneles solares que lleven el agua. Así que le damos la cordial bienvenida al programa y le agradecemos. ¿Cómo no, Toñito? A ustedes por brindarnos el espacio para difundir lo que es los sistemas de bajo costo para la explotación pues de acuíferas en la finca. Son sistemas de bajo costo, pues, porque se pretende ayudarle a las personas sobrellevar el vital líquido a sus casas, pues, y que son cosas primordiales en una finca. Y no hay mejor manera que hacerlo sin gastar casi en lo absoluto, ya que hemos visto que las bombas de combustibles fósiles son de gran costo, pues. El mecanismo en sí y el combustible, pues, en estos tiempos que está carísimo. Y queremos llevarle este tipo de sistemas que son de bajo costo y que dan de gran ayuda a las familias, pues. Sí, en el campo, más que todo. Este sistema se desarrolló en El Zamorano. Yo lo recibí en una clase de riegos, donde en la universidad se pretende también, en el área de desarrollo rural, nos inculcan a los ingenieros pues que tenemos que saber hacer cosas que beneficien al productor, al pequeño productor, a un bajo costo. Y es así que en hidráulica pues desarrollamos esta bomba en Zamorano. Allá se utilizaba para riego en laguna. Lo del pozo ya fue un emprendimiento que hice a ver si funcionaba y me dio buenos resultados en la hacienda de Don Omar Salazar, en el Talpetate, donde logramos bajar de un pozo a una altura de 10 a 20 metros de diferencial. El agua pues la tiene en su casa y en su corral. La mayoría de los ganaderos, eso es lo que buscan, tener el agua en el corral, porque es primordial para la producción lechera. Sí, ingeniero, a ver si nos hace un poquito de lo que es la historia, ¿verdad?, de lo que son los sistemas de llevar el agua a las casas, con los diferentes sistemas que el hombre ha creado para poder realizar esta función. Mire, yo tengo experiencia, yo he sido algo curioso con el sistema de agua. Por la necesidad, pues, en mi hacienda, pues, que tengo en el Atlántico, la mayoría de la topografía, los de agua son bajos. Y hemos llevado desde años el uso de bombas combustibles. Y se me vino la idea, pues, de desarrollar sistemas que, a ver cuál pegaba, ¿verdad?, de ellos. Comencé iniciando con el ariete hidráulico. El ariete hidráulico es de antaño. La fundación, creo que fue para 1790, por un científico, donde él experimentó, digamos, el aparato se trata de dos válvulas check con una cavidad de presión, donde tenemos que tener cierta altura inicial, por lo menos un metro y medio, que cae a la válvula, a la primer válvula,
ella entra y hace un choque en la segunda. Ese diferencial de presiones nos hace que llevemos el agua de un metro a 10. O sea, la relación es 10 a 1. Okay. Si usted tiene un metro de altura de caída, va a subir 10 metros para arriba. Entonces, entre más sea la caída, mayor va a ser la altura que vamos a llevar el agua. En el caso de 10 metros de altura, un salto de 10 metros, la puede poner 100 metros arriba. Yo lo hice, el sistema me funcionó. El problema que tuve fueron que los check, las válvulas check que vienen aquí, los hule, donde fricciona el golpe, donde hace el golpe de ariete, eso no aguanta. Lo más le dilata una semana el hule. Me dijeron que con hojas de los buchings de hojas de resorte y no me funcionó tampoco. O sea, me miré más de 100 videos, 200 videos de arietes en internet, pues, y la mayoría sí funciona. Le digo que sí funciona, la lleva a una altura. Yo la llevé, subí 30 metros de diferencial en 2 kilómetros y funcionó, llegó al corral el agua, pero sí con el grave sistema de los cheques. De los cheques son los que no aguantan. No aguantan en la finca. Luego, ya con la tubería puesta, imagínense el gasto que tuve, claro, de 2 kilómetros, decidí comprarme una rueda hidráulica. La rueda hidráulica brasileña, que no es más que igual aprovechar de 1 a 10 metros de altura, hacer un embalse. Yo lo hice en este caso de sacos y todo en la quebrada. Y de ahí moví con un tubo de 3 pulgadas la rueda. Siempre ella, si hay demasiado caudal, no tiene que regular el caudal de entrada, porque ella tiene que funcionar con presión, 40 revoluciones por minuto, más o menos. Si le da más, ella la puede romper, porque ella funciona, digamos, la rueda mueve un pistón. Y ese pistón, sí, le digo que de un metro la lleva a 100 metros de altura. Y ese no tiene mucho problema. No tiene mucho problema. Tuve el grandísimo problema que ellas llevan en el pistón, es un cuero, el anillo, el cilindro. Entonces ese cuero al mes hay que estarlo cambiando, y lleva, pues, el costo de estar desarmando eso es grande, pues, y más en un pequeño productor que no sabe mucho, pues, de ese tipo de mecánica. Entonces decidimos poner una bomba solar. Ya da varios intentos, pues, y esa fue la que logró funcionar, no fue una temporada. Y al final de las cuentas hice una laguna un poco más alto a la orilla de la casa y puse el sistema del barril, que es el que me ha funcionado y el que es el que bombea con el mínimo costo uno. No tiene problema de comprar combustible, nada. Más que todo llenar el balde o el barril, hacer el cebado y vamos con el agua para la casa. Correcto. Amigos televidentes, nosotros también en una ocasión estuvimos en intercambio de experiencias en lo que fue el poblado de Santa Lucía, donde se nos explicaba también un sistema que nació allí, ¿verdad? Una bomba EMA, y que también ustedes, pues, pudieron observar el programa y pues tienen esa noción. Pero sí, ahora vamos a contar con este trabajo que nos va a realizar aquí el ingeniero, y pues para que ustedes vayan conociendo y aprendiendo de que, como decía él, con bajos recursos, pues básicamente no vas a necesitar de tanto capital, ¿verdad? Para realizar, y sobre todo que la mayoría de las personas tienen alguna fuente un poco más arriba, pues no necesita una caída tan grande. Con un metro, metro y medio de diferencial se realiza el trabajo. Correcto. Y ahora, ¿cuáles son los componentes que nosotros podemos utilizar o comprar, pues, que son los que se tiene que invertir? Bueno, primeramente vamos a comprar un balde. En este caso lo vamos a hacer con un balde. La mayoría de las veces yo lo hago con un barril, pero dada que es un utensilio que solo se usa para cebar la tubería, vamos a probar todavía bajar el costo a un balde de 5 galones. 3 llaves de paso, una T, una curva de 45 grados y un check. Eso es lo que vamos a utilizar para hacer nuestro sistema. Una vez armado, pues ya lo vamos a armar para que se dé la noción el,
el televidente de cómo se realiza el armado del sistema. Correcto. Vamos. Estamos con un adaptador para el check, ¿verdad? Hay que manejar siempre con teflón por la pérdida de líquido abajo. Si se nos pierde, no podemos sellar. Tiene que estar sellada esa tubería hasta donde la queremos llevar. Que hay que ver, hay veces que no traen el pascón. Ver la flecha, que el flujo vaya hacia arriba. Uh-huh. Hay veces que las personas lo dejan para abajo y es al revés, pues ahí no hacen nada. Ahí es el agua siempre no se entra, va. Se va. Tiene que tener la particularidad de que quede la flecha de arriba. Uh-huh. Y ahora pegamos en el extremo del tubo que queremos. Que queremos. Correcto. Aquí ya quedó el tubo que vamos a sumergir al pozo. Codito. Este codo es importante que sea de 45 grados porque hemos hecho pruebas con el de 90 y agarra aire en la curva de viaje. Tiene que tener cierto doblez, pues, para que no haya aire, pues, en la tubería. Correcto. Y esta es la primera pieza que es la que va sumergida en el pozo, su check y su curva de 45 grados. Hay que cortar otra vez. No, ahí estamos ya, fíjate. La vamos a armar afuera. Espérame, sí hay que cortarlo. Sí, dos estas dos bocas le echo. Espérame, digamos. Sí. El sistema ya armado. En el caso de las válvulas, tiene que tener algún detalle para que la salida o no tiene ningún problema. Solo tenemos abierto. Que dar una llave para el pozo, una para la salida de la tubería que va hacia a la casa y una llave para cerrar el flujo del tanque. Del tanque. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante que tenemos que cerrar esta llave para llenar esta tubería, el pozo, cebarla, para que quede cebada completamente hasta la punta del check, pues. Luego que tenemos cebado ese pedazo, cerramos esta llave, esto va a quedar lleno. Uh-huh. Abrimos esta y vamos a cebar esa tubería hasta donde la queremos llevar. Una vez que están ya ambas cebadas,
lo que hacemos es abrir esta y dejar un poco abierta y rellenar por posible fugas de donde haya aire. Haya aire y abrir la llave en el extremo de la casa un ratito, aunque le estemos echando agua aquí. Cuando ya miremos que no hay flujo de aire en la salida, cerramos esta llave. Correcto. Y abrimos la llave de, al final allá. Por diferencia de presión, ella succiona el agua del pozo. Correcto. Ese es el método que vamos a utilizar. Estamos claros. Lo vamos a ver. Aquí yo lo dejo así antes. Bueno, aquí nosotros, amigos televidentes, podemos observar, ¿verdad?, el trabajo que se está realizando. Como hacíamos aquí los comentarios con el ingeniero Olman, ¿verdad?, de que los gastos no son grandes, ¿verdad? Más que todo la tubería, que es un poquito lo que un poquito más de costo, ¿verdad?, que tiene. Y en sí, la importancia es llevar el agua, ¿verdad?, desde aquí hasta la parte donde la necesitamos. Así ya nos evitamos de lo que es carrillo, de lo que son mecates, el deterioro, lógicamente, de la persona que está sacando el agua. Correcto, entonces no sé si ahí nos viene a disminuir un poco el trabajo, ¿verdad, ingeniero? Porque tal vez la ocupación que tenga que hacer el trabajador. El trabajador ya, no, ya lo ocuparíamos para otro. Para otro menester. Para otro menester, así es. Sí, y de hecho, pues, la importancia, ¿verdad?, de como decimos, que el agua es necesaria tenerla en cualquier momento dentro de lo que son la vivienda, ¿verdad?, o el consumo, en este caso de los animales, ¿verdad?, en los corrales, en los bebederos, incluso para cuando va a hacer los baños del ganado, uno no tiene que andar realizando el trabajo, ¿verdad?, jalar agua con lo de las bestias y pues acortar tiempo, ¿verdad?, en lo que es el trabajo en la finca. Así que a nuestros amigos pues, televidentes, pues les hacemos la invitación a que se apropien, ¿verdad?, de estas tecnologías, ya que podemos observar, ¿verdad?, que no es difícil el trabajo que se realiza, sino que está más que todo en tener un poco de creatividad aquí, como el ingeniero nos hacía mención, ¿verdad?, que donde nace es la idea en el Zamorano, ¿verdad?, una escuela de técnicos, ¿sí?, ¿verdad?, de, la, sí, de ingeniero. De ingeniero. De ingeniería agronómica. Uh-huh. Donde, ¿verdad?, se apropia cada uno de los estudiantes de las tecnologías que se dan ahí. Ahí el lema es aprender haciendo. Uh-huh. Y en medio tiempo es de trabajo y en medio tiempo es de estudio. ¿Qué? Entonces se capacita de manera de campo, pues el profesional que va a regir. Que es lo que tenemos, pretendemos hacer a través de este video, ¿verdad, amigos televidentes? En el programa Senda Agropecuaria, aquí con el ingeniero Olman Aragón, ¿verdad?, en la finca o en la quinta, ¿verdad?, de Las Paridas. Donde se está haciendo este trabajo, ¿verdad? Como decía él, ya hay un trabajo hecho que es en la finca de Omar Salazar, ¿verdad? Y pues importante, ¿verdad?, el no hacer uso de lo que son los combustibles, ¿verdad?, o otro tipo de bombas que necesitan, ya sea diésel o gasolina, ¿verdad? Hay que explicarle que tuvimos un inconveniente con la instalación. No nos dio la medida. Ahora. Si quiere que le pongamos el alambre, lo ponemos. Bueno, una vez que ya tenemos la instalación, lo que hacemos es hacer la prueba con el balde, pues, si no tiene alguna fuga grande. No importa que sean gotitas, pues, porque a veces no es perfecto el hoyo, sí, dejar el hoyo tan perfecto. Y ahí vemos que sí, pues, hay una cierta juguita, pero no representa gran magnitud porque nos podemos cebar la tubería. Uh-huh.
respaldado. En este caso ya tenemos cerrada la tubería que va hacia el pozo, por eso tenemos la llave cerrada aquí. Si yo abro aquí, esta me va a cebar esta otra que va hacia la casa. Estamos claros. Ahora vamos a pegar la tubería del agua que vamos a llevar hasta el punto que la quiere, pues, aquí en la propiedad. Este es importante. Hágale fuerza ahí, Está bien. Sería bueno el... Preste la navaja, que le... Vámonos, pues. Tenemos la tubería pegada hasta el balde, se pudiera decir. Lo que hacemos es dejar una llave cerrada aquí para ir a cebar la tubería. Desde un inicio, aquí esta llave la dejamos cerrada para cebar esta tubería hasta el balde. Tenemos la tubería regada, vamos a proceder a purgar esta tubería. Lo único que hacemos es abrirle pues a la llave, previamente cerrada así la otra, que esa ya la tenemos lista, ¿verdad? Ya la tenemos llena, la que va hacia el pozo, y van a notar que va a burbujear porque ella va cayendo el espacio vacío. Sí. Una vez que termine de burbujear previamente, ya lleno los tubos, quede sereno, vamos a otro siguiente paso. Correcto. En lo que estemos llenando esta tubería, no dejemos que llegue a agarrar aire, a tocar pues, tiene que estar siempre, que agarre aire la tubería. Métale agua. La cebada de la tubería, si nos queda cierto aire, no hace el efecto de la succión, porque la presión siempre queda bajita en la tubería. Tiene que quedar completamente llena. En este caso ya bastando casi. También tiene que haber uno allá, al final, que nos esté sangrando. Abriendo un poco, cuando ya mire que no hay aire, se cierra completo y se deja. Ahí todavía hay un poquito de aire. En lo que esto quede sereno y ya está cerrado, ya estamos listos. Hay que darle hasta aquí. Hay que seguirle dando entonces. Sigue la sangrando. ¿Aló? ¿Sí? Sí, sigue la sangrando hasta que no salga. Ya debe estar cercón esta bandida. En sí, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Ya debe estar cercón. ¿Aló? ¿Sería? Ábrale. No, que no la abra. No, que no la abra toda ahí. No, todavía no. En lo que ya esté de serenito. Que la cierre. ¿Aló? No, en lo que ya esté de serenito. Tiene que estar. Todavía tiene.
tiene ahí. ¿Aló? Ábrala, que le. Ábrala, Toñito. ¿De viaje? Ábrala un poco. Sí, de viaje, ábrala. Vamos a ver si. Sí. Ahora sí, ya no está saliendo aire. Ciérrela, ciérrela, ciérrela. Ahí está ya. Ahí ya está completo, ahí ya está. Donde debería estar. La deja porque allá nomás la. Ya sabemos que la altura está más o menos ahí. Sí, pero la pegamos hasta la puerta, está pegada, ¿verdad? Bueno, amigos televidentes, nosotros pues ya llegamos a la parte final de este programa y de esta obra que estamos realizando aquí en la Quinta de las Paridas, ¿verdad? Propiedad del amigo Rancés y el matrimonio Guevara, ¿verdad? Donde propiamente estamos realizando este trabajo, ¿verdad? Que aquí con el ingeniero Olman pues nos dimos la tarea de realizarlo, ¿verdad? Y pues lógicamente con el seguimiento y la elaboración de aquí, ¿verdad? El trabajo con él. Así que nosotros pues agradecemos a todos nuestros amigos patrocinadores, ¿verdad? Venta de llantas de Don Omar Salazar, donde cabe mencionar, ¿verdad? Que fue uno de los primeros proyectos que se desarrolló en lo que es el esposo, ¿verdad? Y agradecemos a todos esos amigos, a Panadería Don Ramón, ¿verdad? A Clínica Integral del Dr. Donaldo Villatoro Luna, a Comercial Cruz, también agradecemos a Laboratorio Fargues, a Panadería Don Ramón, y a todos esos amigos, ¿verdad?, que hacen posible, a los hermanos del taller de soldadura, a los hermanos Duarte, y agradecemos en sí, ¿verdad?, a los que nos han acompañado siempre en los diferentes programas, ¿verdad?, que tiene Ecovisión. Y bueno, al dejar las palabras aquí, final de agradecimiento, agradecemos, ¿verdad?, al ingeniero Olman, ¿verdad?, Aragón, quien nos ha apoyado aquí en todo momento, ¿verdad?, y hemos hecho algunos comentarios válidos, ¿verdad?, donde el productor pequeño, mediano y grande pues necesita de las tecnologías apropiadas de acuerdo a lo que tenemos en las fincas, ¿verdad? Y de esa manera pues darle un mejor aprovechamiento. Así que nuestro agradecimiento, ¿verdad? Y dejamos las palabras finales aquí al ingeniero. Bueno, le agradecemos el espacio a Hacienda Agropecuaria, el canal Ecovisión, por la oportunidad de mostrarle a la gente, a los pequeños ganaderos, a los grandes, que se puede hacer, se pueden hacer cosas increíbles con poco dinero. Solo hay que poner un poco de entusiasmo, ser proactivo en las cosas y ver pues que se puede, como les digo, con 1000 córdobas lo más la cantidad que invertimos en este sistema y traemos el agua. De esta manera al propio corral, a la propia casa, mejorando la vida de la cocinera, de esa mujer que se levanta a las 3, 4 de la mañana a hacernos las tortillas en la finca. Toda esa vida de esa gente se mejora de esta manera a un bajo costo. Igual el ganado con su agua en el corral. El agua es primordial, es el líquido vital que cualquier ser humano, cualquier ser vivo tiene que tener por ley. Qué más llegar a estos tipos de proyectos. Yo le decía a Toñito que este es un bonito proyecto para ejecutarlo en el mismo pueblo de Camuapa, teniendo pozos por la Guayabita. Usted puede hacer este sistema y llevarlo al barrio San Martín, a esos barrios que están más abajo del pueblo, pues, y así mejoramos la calidad de vida del pueblo de Camuapa, donde nacemos y sobrevivimos de esta manera. Yo le agradezco de todo corazón al programa Senda Agropecuaria por darnos esta oportunidad y esperamos seguir haciendo programas de este tipo que le ayuden verdaderamente a las personas. Bueno, gracias ingeniero, y la invitación ya queda abierta, ¿verdad? Para todos esos amigos que quieren aplicar algunas técnicas apropiadas para su finca y que sean curiosos, ¿verdad? De descubrir algún potencial que tengan y de esa manera pues discutirlo con algún otro que tenga más experiencia, como aquí en el caso del ingeniero Olman. Y con el apoyo de él y en conjunto, pues yo creo que se echa a andar la carreta para que todos vayamos en un mismo sentido, ¿verdad? A todos igual, a las personas que tengan un sistema parecido, que tengan un pozo y que quieran un pozo en altura, un sistema de agua, un pozo de agua en altura y no hayan podido ejecutarlo, de traerlo a la finca, yo estoy a la orden, pues, para hacer cualquier consejo que les pueda dar. Con mucho gusto, yo les ayudo.
Bueno, gracias amigos televidentes por habernos acompañado y estar, ¿verdad?, siempre presente aquí a través del programa Senda Agropecuaria, agradeciéndole a todos esos amigos, a las vivanderas, a los taxistas, a los transportistas que de una u otra manera forman el engranaje económico de nuestra ciudad. Así que bendiciones para todos y los esperamos en horario de 7 de la noche, los días jueves. En cámara, Juan Bosco Corea, quien nos acompaña, nuestro invitado especial, ¿verdad?, aquí el ingeniero Olman y quien les habla, Antonio Corea. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias.